Propiciar actividades para interactuar con los estudiantes en la clase y que permitan comprender el tema desarrollado es una actividad fundamental en cada clase. Por ello sugerimos tener en cuenta lo siguiente. En el desarrollo de la clase, haga pausas, aproximadamente cada 30 minutos. Esta pausa será aprovechada para interactuar con los estudiantes. En estos cortes debes interactuar con los estudiantes realizando preguntas, pidiendo opiniones, ejemplos u otro para que los estudiantes participen. Estas pueden ser libres o en algunos casos solicita a uno o más estudiantes indicando sus nombres para realizar dichas actividades. Se sugiere utilizar diversos contenidos multiformatos, como imágenes, videos, audios, fotografías, muros virtuales, según el propósito de la clase para que la atención de los estudiantes sea la más óptima. Que los estudiantes utilicen sus micrófonos, cámaras y compartan su pantalla según sea el caso. Es una muy buena alternativa para que los estudiantes participen y así garanticemos que estén enchufados y nos sigan en las clases. Otro de los aspectos que tenemos que fomentar en los estudiantes es que ellos participen con seguridad. Darles confianza es una condición para ello. Es importante mostrarnos empáticos frente a identificar a los estudiantes que participan de las actividades, a ellos orientarlos y apoyarlos para superar sus temores. Por ejemplo, pueden solicitar que explique una parte de las presentaciones, así como también agradecer y resaltar las intervenciones de los estudiantes. Este consejo viene gracias a la Dirección de Gestión Docente, tu dirección amiga.